Según el titular de la oficina reguladora, OSINERGMIR, la mayoría de las denuncias que obran en sus registros es por el tema del suministro eléctrico, que constantemente se interrumpe. Gracias por la visita. Es importante que nosotros, las instituciones reguladoras, en el caso nuestro de OSINERGMIR, estemos siempre informando a la población. Es una de nuestras funciones y de bastante importancia, porque en la medida en que el usuario conozca sus derechos, conozca los alcances de las instituciones, va a venir más seguido y va a poder mejorar el servicio en general. Perfecto. ¿Cómo ha sido el día de hoy la concurrencia del público, ¿no? ¿Cuáles han sido, digamos, las consultas, las quejas que han presentado el día de hoy? Sí, básicamente los temas de parte nuestra son informarles sobre sus derechos, y de parte de los usuarios normalmente es consultar sobre reclamos o denuncias específicas y cómo son los trámites correspondientes. Y básicamente el tema siempre del servicio eléctrico es un tema que ellos están interesados en conocer, y también como se llama, el tema de hidrocarburos que vemos nosotros, ¿no? Perfecto. En el tema de lo que es el servicio eléctrico, ¿qué tipo de quejas se han presentado? ¿Cuáles son los más constantes? Los reclamos que son muy más frecuentes en nuestra región y en las que viene trabajando la concesionaria es básicamente las interrupciones. Tenemos todavía temas de interrupciones que están dejando sobre todo las zonas más alejadas sin energía por cierto tiempo, y ahí está trabajando la concesionaria en algunas medidas para corregir. Esperemos que los resultados se den pronto. Ahora, ¿de qué manera OSINERGMIR interviene en estos casos? Sí, la función nuestra en estos casos son supervisar en primera instancia para que se puedan dar el levantamiento de las deficiencias o los problemas que se dan, y en segunda instancia, de no haber solución, entre el proceso de fiscalización, lo cual origina, dependiendo del caso, los procesos sancionadores correspondientes. Ahí lo más importante es hacer los seguimientos para que las deficiencias que se puedan dar se puedan levantar lo antes posible y no se perjudique al usuario en el servicio. Perfecto. Vamos a un poco cambiar el tema. Se ha escuchado mucho de las autoridades regionales, y por qué no decir del gobierno central también, de una posible importación del gas de Bolivia. ¿Qué podríamos comentar al respecto? ¿No sería correcto esto? Bueno, es un tema que todavía no está manejando, como usted lo ha indicado, nuestro poder ejecutivo y en algunos casos el nivel legislativo. Pero nosotros también estamos a la espera de los resultados, las indicaciones, las normas que se den en ese aspecto, y nosotros poder cumplir nuestras funciones de supervisión, ¿no? Perfecto. Según, digamos, si una persona o ama de casa querría presentar alguna queja, algún reclamo, ¿a dónde debería acercarse y de qué manera debe hacer sus reclamos? Bueno, nosotros estamos acá en Girón Lima 715, en la Plaza de Armas de Puno, pero no obstante tenemos sistemas como el Facilito o atención telefónica, a los cuales puede venir. Pero es importante que venga para orientarlos, un poco generar charlas, capacitaciones, y un poco en función de eso poder ir direccionando su problema específico, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Nos indica su nombre? Yo soy el ingeniero Richard Sinchigualpa González, jefe de la Oficina General de OSINERGMIR acá en Puno.